Hola a todos, gente, soy Husor aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Destiny. Venga, gente, vamos a continuar. Bueno, estamos en el cosmódromo estrenándolo y vamos a echar un vistacito a ver. Oh, joder, me están metiendo un par de cosas. A ver lo que trae aquí, un nuevo personaje, un nuevo guardián que será como en todos los planetas, ¿no? Que nos mandará misiones y todo eso. A ver qué nos da. A ver, ¿qué es esto? Requiere Destiny 2, o sea, no puedo hacer nada. O sea, prácticamente todo requiere Destiny 2. Completamente oscuro, son contratos. Te da punto de experiencia y lumen, pero no dan nada especial. Vale, eso lo dejo pendiente. Yo pensaba que iba a dar... Ah, me mataron a mí. Pensaba que habían matado a otro y fue a mí a quien mató. Vale. Vale, estupendo. Pues nada, no da ni misiones, ni da nada en especial. Vamos a coger este cofre que estamos aquí, a ver. No da ningún... Ah, mira, elementos nuevos. Vale, dan elementos nuevos. Que no sé... Que no creo que pueda coger nada, porque este tío no me va a dar nada hasta que tenga... Situación. Hasta que tenga lo... Algo, vamos a hacer eventos. ¿Cómo con los contratos? Bien. Vale, vamos a hacer contratos mientras. Nos entretenemos un rato, está guapo el sitio, ¿eh? De energía procedente de algún tipo de armamento. Podrían ser armas de fuego o bioenergía de la colmena. Solicitamos el apoyo de los guardianes. Que sea, ah, mira el recurso que hay aquí. Joder, la hoja de hidrometal, cómo ha cambiado, tío, las hojas, cómo han cambiado, eran muy diferentes, tío. Menudo cambio han pegado, colega. ¡Qué pasada! ¡Qué barbaridad! Ha cambiado una pasada todo esto. Bueno, por lo menos podemos visitar las zonas y hacer alguna cosita. Vamos a matar gente aquí, a darnos cuenta de enemigos para ir haciendo contratos. Vale. Enemigos que me sale como que están debajo de mí. Ah, mira, aquí más. Ah, estamos en un evento, estupendo. Mira, aquí podemos matar peña. Vamos a coger esto que quiero meter. Pues este sí que no me acordaba ya del recurso este, macho. De cuando jugaba al primer Destiny. Vale, un contratito menos. Dios. Joder, ¿cómo se teletransportan, colega? Ya está, uno menos. Vale, perfecto. Me vienen más. Creo que cambiaron también cosas de nuestra super. De las habilidades, de los... Ahora le echaremos un vistazo, vamos a hacer este evento, porque hay que hacer dos, tenemos que hacer dos eventos. Vamos a acabar con este y luego haremos otro, para ir consiguiendo los...
los contratitos que nos va dando aquí el guardián de esta zona. Y la zona muerta europea, pues es el otro, el mapa normal, el que teníamos antes. Esta zona no desaparece, simplemente añadir una zona más. Detector de recursos perfeccionado. ¿Qué cojones? Han cambiado un mogollón de cosas, ¿eh? Hay que aprender a jugar otra vez porque esto... Esto no lo pillaba. Este está hecho. Eventos públicos. Vale, tengo que hacer dos eventos públicos. Y arma de arco. Vale, la que estoy usando es de arco. Hay que mirar a ver qué cojones... Ah, no, esto sigue siendo igual. Voy cambiando las armaduras que me están dando porque tienen... La pistola... Esta pistola está buena, pero va. Voy a desmontar porque me necesito piezas. Son las notas, no me interesa. No tengo ahora muchas piezas para subir de nivel, ya lo iré haciendo poco a poco. Voy a ponerme la modelo original, paso de esta mierda. Ya iremos consiguiendo otras cosas mejores. Tengo que aprender qué es lo que pasa con el... con esas habilidades nuevas, ¿eh? Me están dando habilidades nuevas que ahora mismo no sé cómo se... dónde se pueden ver, ¿sabes? Arma energética y cuerpo a cuerpo. Bueno, de momento vamos a hacer evento. ¿Dónde hay otro evento que esté a punto de empezar? Mira aquí. Vámonos al observatorio. Esta zona me suena, el observatorio estaba la otra vez, pero no sé cómo lo han dejado, si han cambiado el... El mapa está distinto, la verdad. Muy, muy diferente. No lo reconozco. Como está muy, muy, muy diferente. Ahora aquí está todo el mundo haciendo los eventos porque como se ve que han cogido los contratos que... ¡Hostia! Que pillé ya. ¿Yo no pillé esto? Sí, sí lo pillé. Vamos a ver, es similar al que estaba, ¿eh? Porque me suena a mí todo esto, esta entrada. Esto me suena, ¿eh? Todo esto me suena. Pero, joder, Ah, mira donde yo me... Vale, aquí eran los eventos, aquí cogía... Vale, ya recuerdo ese sitio, sí. Pero ha cambiado, tiene cosas nuevas, ¿eh? Esto está diferente, las piezas estas. Aquí estaba una zona para ir a la colmena, aquí había... enemigos de la colmena en esta zona, vale, lo recuerdo, eso sí lo recuerdo, tío. Por aquí se podía continuar, pero por lo que ve... Ah, no, está aquí, mira, aquí está. ¿Ves? Aquí había enemigos de la colmena, lo sabía. Eran caballeros por aquí, todos. Y esto continúa, hay un pasillo que continúa por ahí, vale, vale. Vale. Ya me está... Ya lo exploraré con calma. Ahora vamos a hacer el evento esto. Vamos a hacer el evento este, ya va a empezar. Quedan 10 segundos ahora mismo. ¿Tienen armadura nueva los de la colmena? No. Han hecho... Me da que han hecho modificaciones en los diseños, ¿eh? Encontradlo antes de que lo haga la colmena.
Vale, ¿qué es lo que van a traer? Joder. Se cayó aquí al... Vale, me están reviviendo. El satélite, un satélite aquí, tío. ¿Quién tiró esto, eh? Ya me están desmontando el satélite, joder. Hostia. Vale, esto va de caballero. Por todo. Vale. La espada paso de cogerla, no me mola nada. Bueno, este evento va a ser fácil si hay mucho, hay muchos guardianes aquí. No nos va a dar mucha, mucha guerra. Hostia. Ah, vale, la, la reina. Joder. Se me liquida la cabrona. Vale, lo conseguí, ¿no? Ah, mira, una... Uf, un engrama de los buenos. Antes del fin. Antes del fin hasta el principio de toda la vida. Bueno, antes del fin está la parte del medio. Está el principio, la parte central y el fin. Hostia, puta. Pues este sitio sí me... ya lo recuerdo, ya bien. Joder, los caballeros que... Esta zona la tenía la colmena controlada. Lo que es la... esta parte. Evento heroico, joder, que no activó. Tío, yo estoy deseando terminarlo para que me den el contrato. A pasar. Joder, un ogro. No me había dado cuenta, tío. Y ya lleva un rato aquí. Vale, terminado, ¿no? Ok. Vale, el cofre, no dan cofre aquí. Coño, está disparando, tío. Ay, se me acabó la munición. Se me acabó la munición, tío. No te pillo por ahí alguna. No tengo nada de munición de su fusil. Hay dos... No, hay dos. Habían dos piezas aquí. No, yo no. Esto era una salita pequeña. Si sí, está como antes. ¿Por qué no se me enciende el... la luz, la linterna de aquí de mi espectro? Vale, acabo de conseguir munición para el arma principal, para el subfusil. Una bruja. La verdad, voy a buscar las armas que me pide para hacer los contratos que me quedan. No, ya los tengo localizados, falta matarlos nada más.
Vale, esta zona también la recuerdo. Sigue estando todo igual, ¿eh? No han hecho el cosmódromo, lo mantuvieron exactamente igual. Qué recuerdo, tío, la de horas que le eché yo aquí al cosmódromo. Uah. Vale, vamos a buscar un sitio donde poderme meter y puedo estar tranquilo para buscar las armas que necesito para hacer lo que me pide. Esto que es una moto de alguien. Ya no se guarda, ya no se guarda. Aquí debajo había una zona sala. Yo recuerdo que por aquí había una sala. Ah, aquí está, sí señor. Y un ogro, y sigue estando aquí el enemigo. Hostia, que no puedo hacerle nada porque tiene mucho nivel. Vale. Tiene mucho nivel. Joder, colega, no puedo hacerle nada. Me mató en un momento. Tiene muchísimo nivel. Qué pasada, colega. Esto estaba en el primer Destiny, los enemigos así, nunca no lo he visto en la segunda parte. Con el interrogante, pues no sabes el nivel que lleva. Al no tener tú un nivel, suficiente nivel para matarlo, pues ni siquiera te aparece qué nivel es. Bueno, vamos a ver. A ver, las aventuras, vamos a cobrar. Subí otro nivel, perfecto, pero no puedo coger nada porque no tengo la. O si, ah, puedo cogerlo de arriba, si no me acordaba, esto sí. Lo de abajo no, porque no tengo pase temporal, pero de arriba sí. Vale, perfecto. Ya lo iremos pillando. Aquí este pack es la armadura completa. Contenido del paquete: dualidad, armadura exclusiva de temporada y gran incremento de puntos de experiencia. Dualidad por el contrato que le cogí al amigo arriba. Vale, perfecto. Nivel 2. A ver, perdón, eran las aventuras. Me pide cuerpo a cuerpo y ya daño de arco lo conseguí. Falta solar, vacío y solar. Vacío y solar. Vamos a buscar armas de vacío. El vacío, vale, esto tiene que ser aquí. Vacío, vacío. Mira, vacío tengo esta. Mira, tengo esta que es más fácil para usar. Y solar. Vale. Y esta la cambio por otra que tengamos munición. Para. Vale. Así vamos consiguiendo toda la. Tengo que intentar matar con esta. Con la de vacío. Y la sola, que de solar no tengo nada. Pero bueno, yo dejé por aquí munición de ella. Usé el francotirador porque me encanta usarlo. Tengo armas más rápidas, con lo que podría conseguirlo más rápido, pero tampoco, mira. Tampoco tengo mucha prisa, ¿sabes? Total, vamos a. Como no puedo hacer nada de la historia, porque no tengo el. No tengo el pase. Fuera, hombre. ¿Dónde vas? Mira un cofre aquí. Mira, aquí tenemos un poquito de munición de la pesada para seguir machacando. Bueno, gente, este va a ser el último capítulo que grabe porque no tengo muchas cosas. Ah, mira, saltó un cofre. No tengo muchas cosas que hacer aquí. Ya lo demás lo iré haciendo fuera de cámara. Y cuando pueda permitirme el pase, cuando pueda permitirme, no, cuando baje de precio, yo siempre espero ofertas, nunca los compro de salida. Tengo contenido para subir al canal, no me corre prisa. Ya lo subiré, lo disfrutaremos más adelante, gente.
Así que este será el último capítulo. Jugaremos un ratito aquí. Intentaré conseguir los contratos estos. Y poco más porque no... No me voy a gastar la pasta que vale. Vale, vacío, solo tengo que matar uno más. A ver, el que pilla ahora, el primero que le toque, a ver. ¿Quién quiere morir? Aquí, venga, uno. Tú mismo, venga, te toca. Bueno, me cargué a dos. Este debería valer por dos, estos grandes. Perfecto. Perfecto. Ah, iluminando aquí. Me encanta el fusil este. Joder, ¿dónde vas tú, compañero? ¿Dónde vas tú, colega? A ver, ya queda menos. Mira la girometal arriba. Salen, son plantas radioactivas. Donde hay radiación, hay unos cilindros ahí de radiación. ¡Hostia! No te he hecho nada, ¿por qué? ¿Cuándo te protegía el cofre o qué? Vale. Entonces, está exactamente igual, ¿eh? Han mantenido la zona igual. Me encanta este sitio, el comodoro me encanta. Estaba echándolo de menos. Y no me importaría que a este juego le metieran todo el contenido de la primera parte, la historia y todo, ya me encantaba. Aunque fuese como otro juego dentro de este. Hubiera sido un puntazo. Cuando lo empecé pensaba, como parecíamos, como en el principio, le pusieron un guiño al primer juego. Cómo comenzó todo. Pues pensaba que lo iban a hacer así. Digo, oh, qué guapo, tío. Me ilusioné, pero no. Vale. Me has quitado... Hostia. Vale, pues pasada. Venga, fuera. Son duros los tíos hasta, ¿eh? Mira un cofre. Así lo puedo pillar antes de que desaparezca. Misión cumplida, ya lo tengo ya. Vale, vamos a... Para que avisar al enemigo y tener cuidado. Ah, no, no me lo dieron. Esto fue mi cuarto todavía. No sé qué fue lo que me dieron. Ah, la misión cumplida era de matar enemigos. No lo sé, pues yo aquello. Si era la baliza de misiones, pues ya tenía que haber estado ahí hace tiempo, ¿eh? Me lo dieron tarde. Joder, pues sí que tardé en matar al cupo, ¿eh? Te pidieron un mogollón de gente ahora, por lo que sea. Vamos a poner otro arma aquí de. Lanzamisiles como siempre. Tengo que hacer una limpieza de armas porque tengo un mogollón de armas, tío, que no me interesan ya. Pero limpieza de desaparecerme, deshacerme de ella, porque tengo la caja de armamento guardando por si acaso,
pero al final no las usas nunca y no te interesan porque ya te haces con unas cuantas que te gustan y te quedas con ellas siempre, ¿sabes? Te quedas con las excepcionales y tal, y poco más, y unas cuantas más, y para poder ir tirando. Tampoco necesitas tantas. Me falta. Voy a matar a dos con. Si no es que no me dejan ninguna, hay unos cuantos guardianes aquí que me lo están quitando todos, tío. Aquí Shohan a todos los guardianes. Se aproxima un satélite Ahora, Vega. menos mal, tío. Intentan interceptarlo. Joder, menos pepinazo se me dio. Matar. Siempre muere alguno con los satélites. Es raro que no mate a nadie, siempre se ponen ahí. Cuerpo a cuerpo, bueno, vamos a matar cuerpo a cuerpo, vamos a cambiar de arma. No sé, ponemos la escopeta. Me mola esa escopeta que no la he usado. Ya me la cargo. Necesito piezas, tío. Dios, qué fea la escopeta esta, compañero. Así vista desde. Qué mal ángulo, tío. Le sienta fatal, gana. Venga, matar cuerpo a cuerpo. Hola, me vienen bien vosotros. Vosotros me venís muy bien. Soy sencillo de matar. Solo me faltan dos más. ¿Y por qué no lo conseguí yo antes esto? Este cuerpo a cuerpo me va a llevar un tiempo, pero bueno, ya está, mira. Perfecto, esto vale también. Esto me vale. Alguno de joder lo que me vino a poner aquí, tío. Voy intentando dar. Ah, ya está. Estaba intentando darle uno pequeño y siempre le daba al otro. Vale, perfecto. Estupendo, gente. Bueno, conseguí los contratos, gente. Y voy a salir de la órbita. Voy a dejar esto aquí. Y dejo el capítulo aquí, gente. Bueno, ya hemos echado un vistacito. No puedo hacer mucho, he visto más o menos el contenido, he visto un poquito el mapa. Me pondré a jugar fuera de cámara. Y contenido que tiene, pues para subir, pues ahora mismo no se me ocurre nada. Porque es que no me van a dejar. No me van a dejar a hacer nada. Hasta que no tenga. Hasta que no tenga. Es que todo me pide más allá de la luz. Más allá de la campaña. ¿Ves? Avanza la campaña más allá de la luz y desbloquea el poder de. Si le doy, tengo que comprarla. Todo me pide eso, ¿eh? Vale, perfecto. Me pide todo más allá de la luz. Vale, vamos a entrar un momento a la zona de muerte europea. Simplemente. Ah, no es lo mismo, vale. La zona de muerte europea no ha cambiado, es la misma. Vale, por si acaso hubieran hecho algún cambio, nada. Pues nada, lo dejo aquí y si algún día pillo la expansión, pues continuaremos la aventura. Si no, pues aquí queda hecho. Este es el segundo capítulo. Digamos que va a ser una especie de especial, ¿no? Especial más allá de la luz. Por ver principalmente lo que traía el map, bien principalmente el tema del cambio del mapeado, las zonas nuevas que han puesto, y prácticamente ha ido al primer juego, al Destiny 1, o sea, las zonas que han dejado, no sé qué planes tendrán de futuro, pero nada, hasta que no pille, hasta que no pueda pillar esa expansión, pues poco puedo hacer, jugaré fuera de cámara para conseguir las armaduras y lo que es el pase de temporada. Disfrutar un poco y probaré todos los mapas, los asaltos y todo eso, porque habrá asaltos nuevos y cositas nuevas con las que uno puede jugar. Pero esas cositas pues las haré yo fuera de cámara tranquilamente. Así que venga, lo dejo por aquí, gente. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pegadlo con un like, si no, con un dislike. Pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.